José María Cano nació en Madrid en 1959. A finales de los 70, cuando estudiaba en la Facultad de Económicas, conoció a Ana Torroja, a la que propuso fundar un dúo. Finalmente, al grupo se incorporó su hermano Nacho Cano y surgió Mecano. Pronto consiguieron su primer contrato discográfico y su primer éxito con la canción Hoy no me puedo levantar. Durante los años 80, Mecano, con composiciones de los dos hermanos, consolida su trabajo, convirtiéndose en el grupo de más éxito en España y en Hispanoamérica, con discos como Entre el cielo y el suelo o Descanso dominical. En pleno éxito, Mecano decide en los años 90 hacer un paréntesis para que cada uno de sus miembros siga su carrera personal. Tanto Nacho Cano como Ana Torroja han publicado trabajos en solitario, a los que ahora se une José María Cano con un avance de su ópera Luna, que surge de su canción Hijo de la Luna y en la que intervienen Teresa Berganza y Plácido Domingo. A esta ópera ha dedicado estos últimos años y ha tenido que aprender música y orquestación e incluso perder su fortuna personal. José María, buenas noches. Hola, Beatriz. ¿Qué tal estás? Muy bien. Aquí con su disco, con Luna, que ha salido hace relativamente poco. Sí, hace como 10 días o así. Tú sabes que cuando he comentado que venía a entrevistarte, lo que más me ha preguntado la gente, y te transmito esa pregunta, es ¿cómo se ha metido, conociendo pues eso, que has subastado tus cuadros, que has tenido que empeñar la casa, que te ha costado no sé cuántos años, que has tenido no sé cuántos problemas, pero por qué se ha metido en un berenjenal como este? Pues hombre, la verdad es que no fue una decisión puntual, ¿no? Porque no la habría tomado, porque, no sé, poco a poco yo siempre fui cogiendo las cuestas que van para arriba y en una de esas me encontré con la ópera. En una de esas me encontré con la Luna, ¿no? Y bueno, pues yo siempre voy tomando los retos que me van llegando, porque además es verdad que así soy feliz. Y entonces, pues esto es verdad que en algunos aspectos pues es un proyecto muy difícil de sacar adelante, ¿no? Pero en el aspecto personal y sentimental, yo estos años he disfrutado mucho. Es verdad que desde el punto de vista más económico o profesional, por decirlo de alguna manera, donde todos entendemos que nuestro trabajo es un trabajo remunerado, aunque nos guste, y de alguna manera la valoración profesional que se hace de nosotros muchas veces está acorde al nivel de remuneración que recibimos, pues esto es un desastre, ¿no? Pero bueno, pero ya a mí me gusta, yo cuando oigo el disco me gusta, y hacer el trabajo pues también ha sido muy bonito. En muchas entrevistas has dicho que personalmente te encuentras además fenomenal y que ha sido estupendo, bueno, un poco lo que estás diciendo sí. Ahora. Lo que quiere decir que el éxito se valora de diferente manera, como tú dices, desde fuera que desde dentro, porque cuando parecía que tenías éxito parece que tú no estabas tan contento, y ahora que tal vez es más difícil alcanzar ese éxito, tú estás más contento. Supongo que depende de la persona, ¿no? Y supongo que depende de durante cuánto tiempo te ocurra eso. Digamos que para mí esa situación de no éxito casi era una anomalía, porque mi grupo tuvo éxito desde que empezamos siempre. Casi, ¿no? Y luego pues otros proyectos que he hecho con otros artistas pues casi siempre también han ido bien en el aspecto comercial, ¿no? Pero sí es verdad que no necesariamente, o sea, que se pueden hacer cosas que a uno le dejen satisfecho y que entiendo que están muy bien hechas y que tengan una repercusión mucho menor. Eso es cierto que puede ocurrir. Y uno se puede encontrar a gusto a pesar de todo. Sí, por supuesto, ¿no? Hay una yo creo que hay un cierto grado de encanto en la incomprensión, ¿eh? Porque digamos que es verdad que mi situación en algunos aspectos no era la de antes, pero yo es que antes iba tan sobradito que aunque no sea la de antes, pues todavía hay un margen ahí donde yo, pues, o sea, la gente habla del tema económico y tal. Bueno, hombre, es verdad que a mí no me ha ido bien económicamente con este proyecto y... Todavía. Todavía. Pero tampoco, pues aún así sigo en una posición económica que está por encima del 99,9% del resto de los humanos, ¿no? O sea, que sería
sería mentir y sería ridículo el intentar dar una imagen así como lamentable de mi situación, ¿no? Porque no es cierto que sea así. Tú has dicho también en alguna entrevista que incluso has cambiado personalmente. ¿Esta ópera te ha cambiado a ti o ha sido el cambio primero y luego el...? Bueno, no es verdad que yo creo que eso lo han dicho de mí, ¿no? Pero yo no creo que haya cambiado tanto. Yo pienso que, digamos que el cambio que más le ha llamado la atención a la gente quizás es el cambio físico, porque han pasado 5 años, ¿no? Entonces yo en esos 5 años no he querido hacer ninguna entrevista, ni me han hecho fotos. He tenido algunos problemas que además hacía especialmente poco apetecible que me hiciesen fotos. Y entonces, pues, cuando ves a una persona que no has visto en 5 años y la vuelves a ver, pues dices, ¿qué cambiado estás? si me hubiera visto la gente con una cierta continuidad, pues quizá no me hubiesen visto tan cambiado, ¿no? Y piensan que ese cambio físico pues está relacionado con un cambio personal, yo creo que más intenso del que realmente ha ocurrido. Es verdad que no es lo mismo estar haciendo una ópera que componiendo canciones de pop, ¿no? Y no es lo mismo tener que actuar en un escenario delante de no sé cuántas mil personas casi a diario que tener que estar un poco pues abriendo camino con un proyecto que realmente sabes que tiene unas expectativas de venta y de éxito muy limitadas, ¿no? Pero, no sé, también el repetir durante mucho tiempo lo mismo pues tampoco es muy gratificante en el aspecto personal. Y esto, pues desde luego te digo que emociones me está deparando muchísimas. ¿Ah, sí? ¿Mientras la escribías y después? Sí, no, después más, porque cuando la escribía, digamos que me deparaba las emociones, bueno, pues yo me metía en la piel de los personajes y vivía las emociones con ellos, ¿no? Y ahora pues ni siquiera los personajes me acompañan, o sea, ahora digamos que todas las emociones las paso yo, no sé cuántas de ellas se pueden entender por buenas, pero bueno, es bonito saber que en cualquier momento de tu vida, por muy cómodo que creas que lo tienes, pues puede ocurrir que tengas que volver a empezar casi desde cero, ¿no? Y además vivirlo muy en solitario, como lo estás viviendo tú. Sí, es una cosa curiosa porque es una experiencia. Nunca nada que yo he hecho había tenido tanta repercusión en el aspecto. Nunca tanta gente me había querido entrevistar, ni tanta gente me había puesto un micrófono delante por la calle, o tantas cámaras de televisión habían estado a mi alrededor. Pero por otro lado, nunca nada que yo he hecho ha vendido tan pocos discos, ¿no? Y entonces, no sé, y aparte, sinceramente, yo creo que esto es... O sea, ahí hay 9 canciones en ese disco, ¿no? Yo creo que por lo menos 6 de ellas son las 6 mejores canciones que he hecho en mi vida. Entonces es un poco sorprendente, ¿no? Como en cuanto te sales del cajón donde la gente te tiene metido, pues le cuesta... Aceptarlo. Sí, le cuesta releerte de otra forma. No solo a la gente, sino que incluso los medios de comunicación, estábamos hablando antes de empezar la entrevista, pues hay ahora unas radiofórmulas muy delimitadas donde escuchar otro tipo de música, y ya no solo una ópera, sino le pasa a mucha gente, ¿no? Sí. Que tiene muchos problemas para hacer oír su trabajo, ¿no? Sí, eso es un drama. O sea, que tú ahora mismo hagas una cosa de este tipo, tengas unas expectativas y digamos que sí, todo el mundo sabe que yo he hecho una ópera. Pero prácticamente nadie la ha escuchado, porque, y en cambio escuchan cualquier otra canción que entra en una emisora y se hace disco rojo, y es porque pues la gente piensa, es curioso este proyecto, mira, como lo cantan cantantes líricos, en la radio no lo quieren poner porque les parece que va a ser un rollo. Y como lo he compuesto yo, en los teatros no lo quieren programar porque les parece que proviene de alguien que es del mundo del pop y es una especie de herejía, ¿no? Con lo cual, chico, te quedas en el terreno de nadie. Te dan por todos los lados. Sí, exactamente. ¿Has notado mucha incomprensión, por decirlo de alguna forma, por parte de los sectores de música clásica también, entonces? Sí, porque eso, digamos que ahí he encontrado una reacción un poquito, entiendo, desmedida. O sea, yo realmente no pretendo molestar a nadie. Y lo que he hecho, pues para lo que hago yo, las canciones desde siempre, y para agradar, para hacer pasar un buen rato a la gente, ¿no? Y,
y alterar un poquito sus emociones y hacerles disfrutar con eso. Entonces me he sentido un poco a veces tratado como si llegara yo a quitarle algo a la gente, ¿no? O sea, que yo tenía la ilusión de acercar a la gente que le gusta la música, pero a lo mejor desconoce la música clásica porque no han tenido ocasión, pues acercar ese grupo de gente al mundo de la ópera, al mundo lírico. Pero de pronto me he dado cuenta que el mundo lírico, los intérpretes sí que están deseando que les escuche cuanta más gente mejor y que lo que ellos hagan tenga la mayor repercusión posible. Pero digamos que el aparato un poco que gestiona el mundo lírico pues no tiene mucho interés en que nada se le acerque. Realmente parte de su profesionalidad consiste en alguna medida en seguir siendo exclusivo. Y te diría que empiezo hasta a comprenderlo, porque es que a los humanos nos gustan las cosas así. O sea, si nosotros hacemos un teatro de ópera al que va mucha gente, nos va a parecer que estamos haciendo un mal teatro de ópera y que es un teatro de ópera vulgar. Si decía Tippett que si la gente viene a nuestros conciertos tendremos que preocuparnos porque quiere decir que estamos haciendo algo mal. O sea, que el mundo de la música clásica ha entrado un poco dentro de esa especie de callejón sin salida donde subvenciona a sí mismo. Bueno, no se subvenciona a sí mismo, se subvenciona con el dinero que proviene de otros mundos culturales y donde ya entiende que el éxito es una especie de parámetro que lo único que establece es la vulgaridad de la obra. Entonces vas a ver una cosa que dices, uy, qué bueno es esto, pero qué aburrido. Vamos a hablar del disco, porque yo me enrollo mucho contigo, pero... No, yo me enrollo solo, ya. A lo que vamos. Luna se llama, ha salido hace muy poquito, como decíamos, y bueno, nombres de auténtica categoría, desde Plácido Domingo, que yo creo que es el que todo el mundo sabe que ha intervenido, Teresa Berganza, Ainhoa Arteta, René Fleming, la London Symphony Orchestra, y hasta una portada de Schnabel. O sea que hay grandes nombres por todos los lados. ¿Ellos sí han tenido comprensión contigo? Sí, porque curiosamente eso fue sencillísimo. O sea, desde que le mostré la ópera a Plácido o a Julian o a Teresa Berganza o a René Fleming, ¿no?, que son personajes prácticamente intocables en el mundo de la cultura, son, yo creo, los más grandes del mundo, los que no tienen tiempo para nada, pues los que tienen agendas infinitas, pues me dieron todas las facilidades para poderlo grabar y así ha sido. Y el tema de Luna es curioso porque es típicamente, hasta tópicamente español. Sí, bueno, es que yo no he hecho aquí una apuesta de originalidad porque a mí me gusta mucho el arte sin defensas, ¿no? Y yo entiendo que en este final de siglo hemos abusado tanto de la originalidad que la originalidad se ha convertido en el menos original de los recursos. Entonces, ahora, cuando alguien no sabe hacer algo bien hecho, por decirlo de una forma muy sencillona, pues hace una cosa original y entonces ya tiene donde escudarse. Se puede escudar en el que nadie me comprende, pero no se preocupen que los venideros me comprenderán. Y empieza a haber ya un agujero negro en el mundo de la música de escritura muy grande porque a principios de los 40, a finales de los años 30, empezó la gente a decir, los que vienen me comprenderán, se han muerto esos, se han muerto los de después y nadie ha comprendido nada. O sea, realmente empieza a haber mucha gente ya que dice que la música terminó con Stravinsky, lo cual entiendo yo que no es verdad, pero también tampoco es verdad que a partir de ahora ya nunca jamás se vaya a poder hacer una melodía porque vaya a estar fuera de estética, ¿no? Yo creo que la música melódica puede perfectamente volver y que como igual que en la pintura han aparecido las vanguardias y han un poco alterado y revolucionado el mundo del arte, pero las vanguardias ya están en los museos y ya han aparecido las trasvanguardias que vuelven a hacer pintura figurativa y sentimental, yo entiendo que en la música puede ocurrir lo mismo. Pues si te parece nos vamos a quedar con un fragmento de este disco de Luna y con Plácido Domingo. Pues muchas gracias. ¿Qué escuchamos? ¿Qué vamos a ver? Pues ¿qué vamos me encantaría a ver? Escuchar el Te quiero Morena, que es un poco el caballo de batalla de esta obra. Y seguro que si alguien te dice que le encanta esto, es como más feliz te sentirías. Sí, eso es exactamente lo único que yo he pretendido, hacer algo que le guste a la gente.
te casas conmigo, me tiro al río. Como lo pienso, lo digo, solo contigo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Yo qué sé, yo qué sé. Nadie pregunta a Rocío si se merece tanto la hierba. Cuando le baja del cielo para despertarla todas las estrellas, y ni gracia le da. Los pies.